El primer secreto es la materia prima, que la controlamos, que es nuestra, que es de nuestras ovejas y que se pone muchísimo interés en que esa materia prima sea de primerísima calidad. Segundo secreto, la elaboración, con muchísimo esmero, con muchísimo cariño, esa es la base. La finca se llama Dehesa Dos Hermanas, está en términos de Santa Bárbara de Casa, Huelva. La raza de la oveja es la Lacón, provienen de Francia. El premio siempre sorprende porque tú concursas con muchísima ilusión, pero son 4.000 quesos, 30 países y medalla de plata, pues te da una alegría, un subidón, como dices, bueno, pues una recompensa, ¿no?, a tu trabajo. Y también, bueno, a la hora de venderlo, pues te ayuda mucho. Yo soy de aquí, de Huelva, me he criado en una finca también, pertenezco a la zona rural y entonces esto es un gustazo. Lo hice de una forma, pues lo intentamos y esperemos que salga bien. Luego ya no, ¿no? Luego esto se ha ido complicando y cada vez pues hay más trabajo y muchas noches sin dormir, ya te empiezas a preocupar, ya va animándose y ya esto empieza ya a ser negocio. Y no hay grietas, todo va bien. El aspecto que tiene, el color, es que son 9 meses, fíjate, si los miras, vamos, 9 meses mirando un queso. Es que al final o te lo sabe o te lo sabe, vamos. También pruebo muchos quesos de la competencia, claro. Yo espero que esto sea una quesería muchísimo más grande, que de muchísimo trabajo. Me gustaría ganar la medalla de oro algún año en el World Cheese. Si no ve futuro, yo es que no seguiría, porque no tendría sentido, ¿no?